sus asistentes para que a las 12 del mediodía, hoy hay que tener mucho criterio con la puntualidad, ruede la pelota. Ya lo hace, tocó Chuma, sale jugando ya Becken con el balón arriba. Viene el envío de Antonio Bello, que lo abre mucho al segundo palo. Otro trata de conectar con Oca, de hecho lo hace, un remate. La parada ahora fantástica de David Robador a la volea con la izquierda de Alfredo. Juan Mayordomo cargó la pierna enseguida. Le ponen las cosas más complicadas al San Roque Belete. Posible penalti. El gerente deportivo. Vemos la repetición. Tocan, tocan el Bello, cae Cabildo. Con Becken, sin embargo, Ruiz Aguilera dice que no hubo nada para enfado a la afición del Jerez Deportivo. El cuero se lo queda Bello ya dentro del área, no lo pueden tocar, viene Bello la bicicleta, el 1-2, el pase atrás, corta Becken. Qué buen pase. Víctor Morillo dentro del área, recorta Morillo. Directamente chutó de la izquierda, apareció otra vez el de siempre, apareció Mario de Luis. Qué bien, ¿eh? Viene de los Palacios jugando para Veledo. Veledo de exterior y que centro. Víctor Morillo fuera. ¡Qué balón de Ignacio de Loyola Veledo! La prolongación recibe, le va a pegar Chará. ¡Mario de Luis! ¡Mario de Luis evitando otra! Viene a Veledo. A Veledo cierra la pelota. No sorprenda Mario de Luis. Se le acaba quedando la seguridad otra vez, famosa, del portero del Jerez Deportivo. El envío, otra vez sensacional, de Ignacio Veledo. Y ahí está Veledo, Veledo otra vez de exterior. Tocó Manu Castillo, le pega Risla. Mario de Luis de nuevo, evitando ya por tercera vez en el partido el primer tanto del San Roque del Epe. Bien Antonio Bello cargando con la derecha al centro de juego. Antonio Ocala. David Robadón de nuevo estirándose y volviéndose a doler. Ahora parece de un pisotón. David Robadón, efectivamente, aquí muere esta primera parte. El San Roque, viene Chuma, Chuma descargando, le pega, ¡fuera! La tuvo el San Roque, la tuvo Adrián Ruiz. La dejada sensacional dentro del área de Chuma a la media luna para un Adrián Ruiz que cargó la pierna derecha. Yo creo que tres cambios. No, incluso David Grande, sí, sí, los tres jugadores. Se preparan tres cambios, solo los comentamos, se viene centro, el remate, gol. ¡Gol! Del Club Deportivo San Roque del Epe. Marca el de siempre, hace su 16º gol en el campeonato, el 16 precisamente, del Club Deportivo San Roque del Epe. Marca Rafael González Rodríguez, marca Chuma en un centro que salió como no podía ser de otra manera, desde el costado izquierdo, desde las botas de Ignacio de Loyola Veledo, que la puso a las coordenadas oportunas al palo corto para encontrar la cabeza y el remate de Chuma, que la clava de cabeza picada al palo derecho de la portería de Mario de Luis. Golazo del San Roque, se cobra ventaja el equipo de Antonio Fernández. 55 de partido, 10 de la segunda, Jerez 0, San Roque del EP1. Poley Bello, Poley Bello, Poley Bello, Poley Bello, le pega Bello, le pega Bello, le pega Bello. David Robadora, saque de esquina. Finalmente probó el disparo Bello, buscando el lado derecho de la portería de Robador. Estuvo bien atento el portero navarro para enviar esa falta a saque de esquina. Y va Gonzalo Poley, dispuesto a sacar desde el cuarto de ángulo en la parte derecha. Viene Poley, el centro es bueno. David Grande, con todo a favor, remata fuera. Esto, sinceramente, parece escrito para el Club Deportivo San Roque del Epe. Yo creo que está aquí ya escrito, está hecho y San Roque del Epe se lo merece, va. Los jugadores del Club Deportivo San Roque del Epe que dicen que se acabó el partido, así es. Hay que esperar a certificar. Acaba de marcar el Coria. Acaba de marcar el Coria. Acaba de marcar el Coria. Acaba de marcar el Coria.